Frontier Immigration. Llevo aproximadamente 2 meses trabajando ahí y la verdad es que me ha encantado trabajar con Hillary y con todo el equipo. Y pues bueno, el día de hoy les quiero dar un ejemplo de uno de los casos que hemos trabajado y uno de los cuales me ha dado como que ma mayor satisfacción. Es el caso de Miguel y de Mariana. Mariana es una chica cubana que tuvo que salir de su país. Tuvo que salir porque ella tenía miedo a que la encarcelaran o a que la torturaran o incluso a que la mataran debido a sus ideas políticas. Ella tuvo que salir de forma ilegal. Para esto ya se había casado ella antes con Miguel. Miguel también es de Cuba, pero él tiene la residencia permanente ahí, aquí en Estados Unidos. Entonces ella salió, llegó a Estados Unidos con toda la ilusión del mundo, quiso hacer las cosas de la mejor forma y pues bueno, le pidió a Estados Unidos, le dijo, oye, ¿me puedes dar asilo? Lo que pasa es que en mi país, pues nada más no, yo siento que me van a matar o que me van a hacer algo malo. Lamentablemente, Estados Unidos se lo negó. Tuvieron una audiencia en la que el juez, pues, omitió revisar evidencias, cometieron algunos errores, entonces, como que no fue algo justo para ella. Entonces, Mariana, pues se ordenó la deportación de Mariana y también fue detenido. Para eso, pues, ya en este momento, ya Mariana ya lleva meses detenida. Ya lleva bastantes meses, obviamente, pues ha estado muy triste, ha intentado ver qué pasa y pues bueno, en esto Miguel, su esposo, decidió contratar a Hillary para hacer una apelación al caso de Mariana. Hillary, en este momento se movió, la intentó ayudar y dijo, pues va, y adivinen qué, ya. El otro día me tocó traducir una llamada entre Hillary y Miguel. Y pues la verdad, hasta ahorita que se los cuento me da como que cosita, me da la piel de gallinita, siento bonito. Porque ella le comentó en esta llamada a Miguel, le dijo, ¿sabes qué? Acabamos de ganar la apelación, no van a deportar a Mariana y lo que es más, tal vez te van a dar otra audiencia, lo que hace mucho más probable que Mariana se pueda quedar en Estados Unidos y que ustedes dos puedan vivir felices juntos y que ella no tenga que temer por su seguridad. Entonces yo estuve en esa llamada, él estaba súper emocionado, muy feliz, muy contento, muy agradecido. Entonces yo siento que este tipo de cosas son las que hacen nuestro trabajo tan, tan increíble, la verdad. Fuera de lo económico, lo que sea, el sentir que nosotros ayudamos a alguien se siente muy, muy bonito. Y yo platico con mis compañeras, con Hillary, con todos, y todas creemos lo mismo, ¿no? Estamos muy contentas de ayudar, estamos muy felices de trabajar con Hillary, porque también es una abogada muy, muy capaz. Entonces, sí, por eso les quería compartir esta historia. Quería que ustedes supieran que sí se puede, que a pesar de que las cosas algunas veces vayan mal, siempre va a haber una oportunidad. Entonces, Hillary es una de esas oportunidades, es una de esas personas que les va a intentar ayudar, es una de esas personas que va a hacer lo que esté en sus manos para ayudarles en su situación. Entonces, si ustedes lo necesitan, si ustedes quieren, por favor, envíenos un mensaje, llámenos, toda nuestra información está aquí en Facebook y pues nosotros les responderemos lo más pronto que podamos y pues con los mejores deseos del mundo. Ya mañana es Navidad. Les deseo la mejor de las Navidades, les deseo un gran año nuevo y pues bueno, les deseo mucha seguridad, mucho amor y que toda su familia esté muy, muy, muy bien. Muchas gracias.